Bien, pues ahí el reporte relativo a este quinto aniversario luctuoso en honor a Víctor Cervera Pacheco desde el puerto de Altura, obra que él siguió de cerca, que él estuvo luchando para que se llevara a cabo. Le llaman también la Isla Cervera. Se invirtieron en ese proyecto más de 1,000 millones de pesos de aquel entonces y otras cosas más por los que hoy fue recordado. Gladys Campos es gerente comercial de Construcasa.com y nos viene a platicar acerca de dos proyectos importantes de esta constructora local yucateca que se llama Construcasa.com. Gladys, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy, muy bien, muy contenta de estar por acá. Pues con la buena noticia de que para aquellos que creían que se nos acabaron las casas en Santa María, pues ¿qué creen? Ya tenemos más, ahora con unas nuevas propuestas para toda la gente de casas de tres recámaras, dos baños. Tenemos otra vez la de dos recámaras. Esos que creían que no iban a alcanzar casa en Santa María ya pueden regresar con nosotros. Son poquitos lotes, de hecho ya están apartadas el 30% de ellas, ni siquiera se han terminado y sin embargo ya tenemos los clientes. Así que por favor, acérquense a nuestra casa muestra, llámenos como siempre les he dicho para que conozcan esta nueva opción que tenemos para los fobistas, Infonavit, Banjército. Ahora sí que para los que quieran estamos para tramitarles el crédito. ¿Santa María está ubicada? Está a un costado de la Colonia Obrera, está muy fácil de llegar por ahí por un restaurantillo famoso que está sobre la Itzaes, está sobre la 92. Pueden visitarnos, llamarnos, ahorita les voy a dar los teléfonos y toda la asesoría que les podamos brindar es totalmente gratuita. Pero ahí nada más tienen 30 casas. Ya nada más nos quedan 33, fueron en un momento 200 y fracción, ya gracias a Dios están todas vendidas. Entonces, pues ahorita sigue esta parte, esta nueva etapa, con esta nueva visión, con terrenos más grandes, con, les repito, tres recámaras, que no es muy común, tres recámaras y dos baños, pues para las familias más grandes, para aquellos que tienen una mayor capacidad crediticia, pues también puedan adquirir una casa con nosotros. No solo hacemos vivienda económica, somos campeones en vivienda económica, pero no es lo único que construimos. También tenemos en Siricotes, para toda esa gente que también quiera aprovechar de diferente forma su crédito para ellos, aquellos que creen que no pueden alcanzar una casa. En Siricotes tenemos diferentes opciones, casas en esquina, igual terrenos más grandes. Como siempre les he dicho, lo ideal es que se acerquen a nosotros para poder decir, mira, esto puedes, o a lo mejor tú dices, no, pues tengo mi lanita extra. Órale, pues aquí tengo estas opciones para ti, que se sientan parte de nosotros, que puedan ver toda la gama de posibilidades. No solamente crédito Infonavit. No solamente crédito Infonavit, invitamos a todos los fobistas, hay mucha gente, por favor, atención, que no ha ido ni siquiera a una Sofol a decir que quieren ejercer su crédito, que ese es un paso que tienen que hacer antes del 30 de este mes, porque si no, todos los ganadores del sorteo 2008 pierden por completo el crédito. Entonces, por eso es la invitación más grande, porque si no, pues se van a quedar sin esta oportunidad, que ahorita es maravillosa, es una tasa, vaya, muy baja de interés, es el 5% anual, es muchísimo más bajo que en muchísimos bancos. Entonces, tenemos muchas alternativas. Ahorita, la verdad, todos están poniendo las pilas para apoyarlos. Hay gamas, les digo, hay muchísimas gamas para ejercer los créditos, no solo Infonavit, digo, es uno de los primordiales, también estamos trabajando con ellos, pero también hay Fobiste, Banjército, Crédito Hipotecario, hay mucha gama. Entonces, es Siricotes y Santa María. Así de es. Construcasa. De Construcasa. Dame los teléfonos. Con mucho gusto, estamos en la sucursal Itzimnada, una servidora al 927-3808, también estamos en la sucursal de Lorán al 928-0123, y a la sucursal Pensiones al 987-9997, ahí les podemos atender con muchísimo gusto y preparar una cita para atenderles. Bien, Gladys, gracias. Al contrario, un placer y muy buenas tardes. Gladys Campos, gerente comercial de Construcasa. Vamos a los mercados. Miguel Arjona, adelante.